Hoy vamos a hablar de las fiestas de este mes de enero. A partir de hoy ya han comenzado, concretamente en Almendral, con San Mauro. Unas fiestas muy ancestrales, muy tradicionales. Así que vamos a ir completando este mapa de las fiestas de enero. ¿Te parece? Te doy a ti. Empezamos con Almendral. ¿Qué tiene Almendral en esta fiesta de San Mauro del día de hoy? Pues no lo sé, cuéntamelo. Pues tiene, mira, te lo digo yo. No te preocupes. Almendral hoy ha vivido un día en honor a San Mauro. En la procesión le han tirado caramelos, luego han ido a la rifa de un guarrito. Eso sí lo había oído. Luego vamos a ver en un reportaje que está preparado nuestro José Domingo. Luego vamos a ver cómo ha quedado el día. Vamos a ir colocando Almendral. Y después de la rifa, una caldereta de costillas con manteca. ¿Qué te parece? Muy bien, estupendo, ¿no? Tiene que estar. El año que viene tendrás que ir, ¿no? Viene. Bueno, ¿con qué pueblecito seguimos ahora? ¿Cuál quieres? Uche, bueno, Berzocana. Berzocana. Mira, ay, que se pegan. Berzocana. Vamos con Berzocana. Ya lo hemos comentado, hoy comienza ese carrusel de fiestas de este mes de enero en Almendral. Ha comenzado San Mauro. En Almendral celebran la fiesta de San Mauro, el santo de los caramelos, pero también la rifa del guarro. ¿A quién le tocará? Lo vemos esta tarde aquí. ¡A esta hora! ¡Ay! Caramelos a San Mauro. Vamos a hablar de colesterol, pero no será. No será en Almendral. Estuvieron con nosotros el lunes en directo en este plató y disfrutamos todo lo mejor de su fiesta, pero hoy lo hacemos allí. Almendral celebra San Mauro. ¡Viva San Mauro! ¡Viva! Hoy es un día chulo para vosotros, para los más pequeños del pueblo. Sí, porque me gusta coger caramelo, a ver si lleno esta bolsa. ¿A usted le va a tocar? Hombre, yo espero que sí. ¿A usted? A mí también, claro. ¿A usted? Sí, me va a tocar a mí. Este guarro de momento no tiene dueño porque no ha aparecido el que ha comprado la papeleta 16.883. Usted no la tiene, ¿no? Qué va, hijo. Luego vemos que ha sido afortunado ese gorrito. Ay, qué lástima, yo me lo llevaba a mi casa, bueno. Empezamos nuestra ruta de las fiestas de enero. Hoy, 15 de enero, día de San Mauro, en Almendral. Allí han sacado a su patrón, entre caramelos que iban y venían. También han hecho la gran rifa del guarro. ¿A quién la habrá tocado? Y también, por supuesto, se han llevado a la boca una riquísima caldereta de costillas en manteca. Todo muy bueno para combatir el frío. A San Mauro no le tiran ni claveles ni rosas, a San Mauro le tiran caramelos. ¡Viva San Mauro! ¡Viva! ¿Desde cuándo le tiran los caramelos a San Mauro y por qué? Bueno, la tradición dice que en los años 40, 50 se ponían muchos puestos de caramelo, era como una feria del pueblo y los que venían con esas casetas le tiraban al paso del santo, le tiraban las puñadas de caramelo. Y hoy, como ven, no es así, hoy es la gente particular que la va tirando en la procesión, como si fuera una cabalgata de reyes, vamos. Hoy es un día chulo para vosotros, para los más pequeños del pueblo. Sí, porque me gusta coger caramelo, a ver si lleno esta bolsa. ¿Qué te gusta más entonces, San Mauro o la cabalgata de reyes? La cabalgata de reyes y San Mauro. Las dos cosas, ¿no? Sí. Cada vez que tira unos caramelos a San Mauro es un deseo, ¿no? Es un deseo que se pide. No se puede contar, imagino. No se puede. ¿Qué significa para ti llevar al santo? A mí le pido cosas, me gusta. Desde arriba se lanzan mejor, ¿eh? Hombre, a ver, desde aquí alcanzo a San Mauro. Esto ya lo hacéis durante muchos, muchos años, imagino, desde vuestro balcón. Muchísimos años, mira, el cura que estaba aquí entre el pueblo. Venga, pues a la de tres, tiramos, los tres. Una, dos y tres. Las últimas papeletas para la rifa del guarro se están vendiendo, ¿no? Sí, sí, ya se están vendiendo las últimas papeletas. ¿Cuánto valen y cuántos números se juegan? Valen 2 euros y tienen 20 números, que vamos a sortear en la puerta del ayuntamiento ahora cuando acabe la procesión. Guárdame una, la que gane, porfa. ¿Cuál quieres que gane? Esta va a ser la que va a ganar. Aquí la tengo yo, no compréis más, ¿eh? ¿A usted le va a tocar?
Hombre, yo espero que sí. ¿Y a usted? A mí también, claro. ¿A usted? Sí, me va a tocar a mí. Vamos a abrir la botella de champán ahora. ¿A usted no le toca? ¿A usted? A mí, si me toca, me llevo el dinero. ¿Y a usted le va a tocar? A ver, si quiere que me toque, no. No. No, ¿por qué? Porque está aquí la ganadora, la tengo yo. No, no, y aquí está el mío, tío. Juegas dos tacos de número. Claro que sí. ¿Y qué vas a elegir, el guarro o el dinero? Son casi 400 euros, creo. Bueno, ya veremos a ver, pero si el guarro no lo tenemos que llevar andando, fíjate tú de aquí a Montijo. ¿De dónde venís ustedes? De Badajoz. ¡Badajoz! ¡Badajoz! ¿Qué tal lo estáis pasando? Es fenomenal, muy bien. Estupendo. ¿Estáis nerviosa por la rifa del guarro? ¡Pero que sí! ¡Que estamos muy nerviosos! Ahí llegó el momento, ahí está la papeleta. La secretaria la va a abrir. A ver. 16.883. Este guarro de momento no tiene dueño porque no ha aparecido el que ha comprado la papeleta 16.883. Usted no la tiene, ¿no? Qué va, hijo. ¿Y usted? A mí me tocó hace 2 años. ¿Te tocó hace 2 años? Sí. ¿Y cómo estaba de rico? No, porque cogí el dinerito. Amigo. Es que la matanza vale dinero, me dieron 300 euros y preferí los 300 euros. Ya no se repite, ese guarro de momento se queda sin dueño. Sin dueño hasta que aparezca. Si no se ha vendido el ticket o lo que quede, pues supongo yo que lo volverán a rifar como han hecho otros años. Sarandonga, nos vamos a comer. ¿Y qué se degusta Tomás en San Mauro? Bueno, pues una de las cosas que tenemos este año aquí como novedad, hemos recuperado pues las costillas de manteca, tradicionalmente como se hacían antiguamente en las matanzas extremeñas, con adobar en ajo, con manteca de cerdo ibérico y sal. Es lo único. Ya están listas para comer, ¿no? Ya están listas, aquí las estamos calentando, que las están sirviendo, estas se están calentando y estas están ya en su punto. Ay, me llaman Tomás, Tomás. Pero también hay caldereta, Tomás. También tenemos caldereta. Este año también tenemos la caldereta tradicional con nuestros productos autóctonos, el laurel, la almendra, el aceite de oliva virgen extra de aquí de la cooperativa, vino blanco también de la cooperativa, pero si no tienes plato no puedes probarla. Así pues que... yo no tengo, que alguien me dé un plato y una taza, por favor. Ah, muchas gracias. Pues ahora sí, ya puedes llenarme, ¿eh? Ahora mismo, ¿qué queréis? Pues caldereta. Caldereta y verbena, ¿no? Sopa de caracol. Y para beber unos pocos de litros de gazpacho, ¿eh? Muchísimos, 200 litros. ¿Y cómo está esa caldereta? Está riquísima, de vicio. Pero madre mía, pedazo de cola hay. Hay que esperar un poquito, ¿eh? Vale, sí, un poquito. Pero esto estamos acostumbrados. Es que soy casi los últimos. Bueno, bueno, todavía viene más gente. Oye, pero merece la pena, ¿eh? Sí, sí merece la pena. ¿Qué tienes más ganas de probar, las costillas o la caldereta? Las dos cosas, ¿eh? ¡Viva San Mauro! Madre mía, qué bien se lo han pasado hoy en Almendral con San Mauro.